Y muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Romo Dolorosa. Bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal de Dragon Ball Xenoverse 2. Madre mía, me encanta el apoyo que le habéis dado al anterior vídeo. Desde luego me siento honrado, me siento halagado. No sé ni cómo daros las gracias. Desde luego sois los mejores y os merecéis todo lo mejor que pueda pasar. Besos, guapísimos. Es que, ay, que os como. Primero de todos, quiero pedir perdón porque sé que ha habido gente que me ha pedido personajes, pero hay que quiero explicar una cosa. No me he olvidado del comentario, no me he olvidado del personaje, pero tenéis que daros cuenta de que hacer una guía de este estilo lleva su tiempo, lleva su preparación. No os puedo decir, oye, pues os recomiendo esto o me parece que esto va así, 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 porque no, tengo que probar el personaje, tengo que ver distintos factores, ¿vale? Tengo que probar bien el personaje. De hecho, lo pruebo en varias plataformas y en varios niveles. Por eso me veis cada vez con un personaje distinto. Y básicamente es eso. Que tenéis que tener en cuenta que no os lo quiero hacer una guía plan cutre, ¿vale? Me quiero trabajar las guías bien. Y en este caso también quería tener otro factor en cuenta. Y es un personaje de DLC como es el que vamos a hablar el día de hoy. Que sin más dilatación, ¿vale? Dilatación. Romeo, no se dice así. Dilatación. Hablamos de Piccolo Naranja, Orange Piccolo. El cual, si le fijamos un poquito en los atributos, ¿vale? Va a golpe sin más, ¿vale? A puño limpio. Es un personaje, pues eso. Básicamente, donde tenemos que destacar es en el puñetazo. Por lo tanto, las habilidades nos da igual si es a super golpe o es a super ki. Sí que tiene un poco más de super ki, pero bueno, es un personaje bastante bien equilibrado porque si mal no me equivoco, quitando puño feroz, todo lo demás es a super ki, racia especial es a super ki, explosión apocalíptica es a super ki, onda de poder máximo es a super ki, carga máxima, destrucción diabólica, puño feroz y super onda furiosa, son ataques de ki, que es donde estamos viendo que quizá tenga un poco más, pero no en plan para spamear, ¿vale? Es un personaje donde tendremos que buscar el combo con un poco de casteo. Cuando me refiero con un poco de casteo, quiero decir que terminar un combo, pues a lo mejor con un sí, con un super golpe, a super ataque especial, pero bueno, que no siempre, sino que lo tendremos que medir un poquito cuál es el momento ideal. Pero lo que sí que os quiero, espérate, que le he dado la historia. Lo que sí que os quiero resaltar, ¿vale? Porque es un personaje muy interesante, ya tanto para hacer las misiones secundarias como para uno mismo. Mientras no sale y no, ¿vale? Es su alma Z. Shenron se ha lucido. En LATAM es... Esperad que lo mire porque lo tenía aquí apuntado en la chuleta. Es... Shenron se superó con creces. Alma Z imprescindible que la tenemos que buscar en el último misión del DLC. Ahora os enseño dónde. Después de probar el personaje. Shenron se lo superó con creces. Superar la maceta de Orange Piccolo, que lo que nos hace es, nos reduce el daño de todos los ataques en M, mejora la cantidad de ki que se recupera en M, lo cual, cagao pa' su culo, pero lo que sí que nos hace es una mejora de la tasa de obtención de objetos. Quiere decir, si llevamos a Orange Piccolo de compañero, los dos Orange Piccolo, y nosotros esa maceta, o incluso otro Orange Piccolo, nuestros objetos tendrán, o sea, los objetos que nos dan al final de la misión tienen más probabilidades de ser mejores que de otra manera. Pero lo que vamos a hacer, vamos a probar, pobre Trunks, macho, siempre vamos a partir la boca. Vamos a probar primero el personaje. Vale, por cierto, aquí no sé por qué no tengo desbloqueados estos chismes, me molesta mucho que me salga la estrellita. Vamos a probar un poquito el personaje, pero ya os digo que tiene unos atributos bastante bien equilibrados para ser personaje predefinido. No soy partidario de los personajes predefinidos, quizás en algún caso muy concreto. Sí que podríamos hablar de algún personaje, pues, que me parece un poco más que destacable. Fijaros, es ese daño básico de 1500 por encima de lo que estábamos viendo con el otro, de 1300, me acuerdo, si no mal. Lo tengo por acá apuntado, espérate, que no vamos a hablar de cada. Lo tengo por aquí apuntado porque os digo que esto lo estoy tomando muy en serio. No, pues no lo tengo apuntado. Pero lo tengo en la otra libreta. 1035. Si mal no me equivoco. ¿Vale? Con este daño básico, que yo lo que me refiero cuando digo castear es esto. En plan, tirar alguna algún combo
y rematar con un Spark Powder, con un super poder, me saldrá, con un ataque de super key, ¿vale? Algo tal que así. Le aumentamos algo el daño y sí que es cierto, pues, que dentro de lo que cabe, me parece un personaje de lo predefinido que está bastante bien, bastante recomendable, bastante que le deis una opción, un tiento, si tenéis el DLC, ¿vale? Y si no sabíais qué es lo que hacía el DLC. Porque vamos, o sea, si no es lo que no sabíais lo que hace el arma Z. Y si estáis pensando en cogeros el DLC, pues fijaros, daros cuenta de que esto os va a ayudar muchísimo, pero muchísimo, a la hora de buscar cualquier tipo de objeto dentro del juego, ¿vale? Por lo tanto, lo veo como un personaje de inversión. No me acuerdo cuál venía, me parece que venía... ¿qué personajes venían en este DLC? Espera, que lo vemos ahora cuando os enseña la misión. La misión ya os digo que es la última de todas, donde nos dan ese arma Z, que es aquí, Yancha Hombre y Mito, que es Shenlong se ha lucido. ¿Y qué personajes nos daban aquí? O sea, ¿qué personajes venían aquí? ¡Ah, hombre, Gohan! Gohan y los robots estos, los androides, claro, se me había olvidado. Vale, pues son estos los que venían, no me acordaba yo. Pues ya os digo que DLC recomendable. Analizaremos a Gohan en otro vídeo, pero primero van los que tengo acumulados, ¿vale, compañeros? Hay que tener las cosas por orden. Espero que... eso, pues... valoréis que esto lleve un tiempo, que lleve... a lo mejor los vídeos, pues... son vídeos más cortos, a lo mejor si queréis hago alguna misión con el personaje, lo que me digáis. Pero es que sinceramente este personaje me ha parecido que está muy bien pensado en el aspecto de estadísticas, con ataques, con alma Z, porque ese alma Z ya hemos visto que cremita, cremita, importantísimo ese alma Z. Y ya os digo, quizás llevar a este compañero para las misiones donde queráis, pues eso, un objeto que se os tuerce, que no lo termináis de conseguir. Y por cierto, estamos en Nintendo Switch, porque alguno dijo, ¡ey! ¿Qué tal se ve ahora en Nintendo Switch? Pues yo lo veo igual que en Xbox, o sea, ¿qué queréis que os diga? Esperemos que dentro de poco tengan anunciado el siguiente DLC, y con eso vendría una actualización con la que nos pondrían el juego en mejor calidad, ¿vale? O sea, en Xbox One, Series X, Series S, en PlayStation 5 y en PC, ¿vale? En Nintendo Switch creo que se va a ver así, tal cual. Pero yo es que, ¿qué os queréis que os diga? Vamos a charlarles un poco en plan de... a mí es que me parece que se ve bien. O sea, daros cuenta de que es un juego que lo podemos llevar portátil. Ojalá tuviera crossplay como tiene Dragon Ball Breakers. Ojalá. Que no sé, que ya que han sacado los derechos en el Breakers, pues es Bandai Namco, tira con todos los derechos y todo, ya está. ¿Sabes? En plan, saca de Dragon Ball FighterZ y saca del Xenoverse. O sea, ¿tú te imaginas toda esta sala, vale? En plan que digas, oye, pues juntamos todo consolas con PC, que estamos viendo que se puede, que Bandai Namco puede, pero ahora mismo yo no sé por qué no les he estado dando la gana. Y podríamos tener una sala aquí llena de gente, poder hacer combates con cualquiera, o hacer misiones, o hacer mil millones. Bueno, a mí lo que más me gusta es lo del ataque este de cristal. La verdad es que me lo paso como un enano aquí, en el que eres un cabrón, ¿vale? En este de aquí. La verdad es que me parece el mejor modo que hay. Las misiones que sacaron en experto, pues tampoco es que me motiven mucho. No es que diga, pero bueno, sin más. Uy, ma, toma. Adiós, Emma, toma. Sin más. Pero es que daros cuenta de cómo están capando el contenido del juego. Cómo nos anunciaron una expansión, unos futuros DLCs. Que oye, para ser Bandai Namco me parece raro que te hagan un anuncio y te esperen tanto, ¿vale? Que bueno, también os digo que cuando hubo la anterior, no sé si os acordaréis, cuando hubo la anterior actualización donde salieron las misiones experto estas, las... bueno, no me acuerdo cómo se llamaban. Fue casi por Navidad, ¿vale? Y por Navidad lo que pasó, que luego no han hecho nada todavía. O sea, que es el segundo aviso de que va a haber más contenido, pero no sé si es que están a saco con el Dragon Ball Sparking o qué. Esperemos que sí, que saquen un pedazo de juego del copón. Pero de momento esto es lo que tenemos. Así que me gustaría eso, pues que entremos en debate en los comentarios, que me digáis, oye, pues me parece que esto está siendo extraño, o bueno, es que es normal porque la comunidad ha bajado. Bueno, quiero vuestra conversación ahí en los comentarios para que
podamos tener un diálogo guay. Espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en dar dedito arriba, me sacaréis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartir este vídeo si tenéis un amigo muy, muy guay. Y digáis, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. Agur, benur.